Señor, abre mis labios. Para que me oiga.
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor.
Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy la luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
¿Tienes otra, maestro?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, hermanas, buenos días. Qué bueno que estamos aquí rodeando este altar en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe con todas nuestras intenciones que traemos delante de Dios por medio de ella, de nuestra Madre. Nos unimos a las necesidades, a la salud y al bienestar de Andrea López Vázquez. Vamos a pedirle mucho al Señor por ella, por sus familias. Y también aquí tenemos a través de la transmisión en vivo, por todos los que están siguiéndonos a través del internet, que Dios los bendiga mucho. Vamos a pedir también por la salud de los bienhechores de esta basílica, de este cabildo, así también por los enfermitos del venerable cabildo, que el Señor los llene de salud. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras inmundicias, nuestros pecados, de todo aquello que tiene que ser lavado, limpiado, quitado por parte de Dios, por parte de su misericordia, su perdón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor, las lecturas están muy, muy hermosas, profundas. Primera lectura, este diluvio, como tiene su término, hay una luz de esperanza. Está la figura también de la paloma con el olivo que siempre se ha utilizado para manifestar la paz. Tiene muchos significados muy, muy hermosos, muy profundos de todo este Génesis, especialmente en esta parte final del diluvio. Y luego, como Jesucristo nuestro Señor sana, Él es el quien sana y salva. Vemos cómo cura, pero cura hasta el interior del alma. Vamos a escuchar. Del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca.
Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: «No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Santo Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Si gustan sentarse. Nuevamente, yo creo que nos pasa a todos los sacerdotes que estamos aquí, que preparamos nuestra homilía, reflexionamos, pero cuando se está ya en la Eucaristía y ya se proclama la palabra, caray, se quedó corto lo que pensamos. Hay un montón de cosas hermosas en esta lectura. Ojalá que vaya más o menos en un buen orden para que se lleven a su casa y sigan reflexionando esto. Primera cosa, quien sana es Jesús. Él es quien sana y lo tenemos en el Evangelio. Quien sana es Jesús. Cuando entramos al museo, los que no lo conocen, tienen que conocerlo. Les iba a decir, es pecado, bueno, venial, pero la verdad, si no lo conocen, tienen que conocer el museo. Y entrando al museo, ese primer pasillo, se van a dar cuenta todos los exvotos. En muchos son gente que ha recibido la gracia de la salud por parte de Santa María de Guadalupe. Pero entendemos que Jesús es quien sana. Jesús es quien sana. Y lo captamos todavía más cuando fue todo aquello de la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, en donde se tenía que verificar, comprobar un milagro, tú lo sabes. Y entendimos que es a través de Santa María de Guadalupe, en el caso que nos ocupa en el proceso, es a través de la intercesión de San Juan Diego, concretamente. Pero es Jesús quien sana, es Él. Todos son intercesores y así ha querido Dios que haya intercesión. Por eso la comunión de los santos, precisamente la comunión de los santos. ¿Cómo ha querido la participación de todos? La Virgen de Guadalupe elige a un laico. Bien podría haberse aparecido directamente al obispo y pedir su casa. Sin embargo, quiso la participación del laico. Asimismo, cuando sana a Juan Bernardino, yo te recuerdo que la Virgen Santísima de Guadalupe está embarazada. El centro de ella es Jesús, quien llega con toda esta salud, pero a través, bajo la intercesión de su Madre Santísima. Prácticamente lo que dice el Evangelio: hagan todo lo que Él les diga. Es la intercesión, intercesión que ha querido el mismo Dios omnipotente. Precisamente en su encarnación ha querido la participación de esta mujer sencilla, humilde, de Nazaret, para que sea su madre. Todo es esta intercesión, pero entendemos perfectamente que quien tiene el poder para sanar es Jesús. Y tenemos la curación en el Evangelio de este tullido, pero también ubiquémoslo también con nosotros, porque muchos de nosotros estamos mal en el alma, en el corazón, en lo interior. No sabemos amar, no sabemos
No sabemos comulgar, no sabemos participar, no sabemos interceder por el otro, no sabemos ayudar, no sabemos servir. Y todo lo que nos llena es miedo de que el otro nos oculte, miedo de que me quede pobre y el otro rico, miedo. Y eso nos enferma, nos enferma. ¿Y cómo necesitamos ser lavados de todo ese pecado? Y ahí tenemos la primera lectura del diluvio. ¿Cómo necesitamos ser lavados de todo ese pecado? No basta la curación física. La más importante es lo que llevamos en el corazón, adentro, en el alma. Eso es más difícil, creo yo, mucho más difícil. Y el Señor viene a nuestro encuentro para sanarnos y para salvarnos. Y entonces tenemos la figura de Noé. Esta figura de Noé, y tenemos, digo, todos los que salvó, toda esa familia y todos esos animales deberían de estar sumamente agradecidos con él, porque fue la esperanza para una recreación, una nueva creación. Y ofrece holocaustos y todo esto, Noé, agradecido con Dios porque les dio una nueva oportunidad de vida, lo sanó, lo salvó. Ahora lleven eso con Jesucristo nuestro Señor, como les estoy diciendo, que es el que sana y salva. Noé, por lo tanto, es una figura de Jesucristo, que lava, que limpia, que sana y salva. Pero todavía más, Él no ofrece animales en los holocaustos. Él se ofrece a sí mismo. Él es víctima. Él es sacerdote, víctima y altar. Él es quien ofrece su vida, nadie se la quita, para salvarte, para limpiarte de todo pecado, para sanarte. Él es quien se ofrece en una cruz. Y quien estuvo ahí, delante de esa cruz, es nada menos que esta sencilla mujer de Nazaret, María. Y entonces vas reflexionando todavía más y aparece la figura del arca. ¿Y cómo no recordar lo que dice Benedicto XVI sobre María? María es el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza. Jesús es la alianza. Jesús es el que sana y salva. Pero ella es el arca. Ella es el arca viviente, dice Benedicto XVI. Y entonces esto nos lleva a lo que decía de Santa María de Guadalupe. Estos milagros, que es a través de ella, el arca viviente de la alianza. Y que si tú pasas por el museo vas a ver un montón de estos exvotos que proclaman, que aclaman, que gritan en esa pared de cómo Dios se ha manifestado en su vida sanando y salvando gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a su intercesión. Se siente uno como Juan Bernardino, precisamente, que estaba enfermo, fatalmente enfermo, y cómo llega María Santísima con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre y lo sana y lo salva. Incluso le da su nombre completo, Santa María de Guadalupe, que es el nombre mismo, tiene mucha connotación en este sentido de salvación, de armonía, de unidad, de nueva vida. Se acabaron las soberbias, se acabaron los miedos, se acabó todo eso, esa armonía. Su nombre mismo, sana y salva. Y aquí nosotros tenemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es imagen precisamente del arca viviente de la alianza. Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, en esta mujer embarazada. Él es quien nos sana, quien nos salva. Ahora entiendo cómo ella se mete hasta lo más profundo del corazón humano. Y yo lo voy a decir todavía con más exactitud. ¿Cómo Jesucristo nuestro Señor hace su casita sagrada en el corazón humano a través de la Virgen Santísima de Guadalupe? Hace de nuestro corazón
esa habitación de Dios omnipotente, gracias a ella. Esto es lo que salva. No basta, por lo tanto, una salud física. ¿De qué ganarías si estuvieras muy bien de salud y en un momento dado en un accidente en tu baño, en la calle? Se acabó. Y lleno de pecado, lleno de soberbias y lleno de podredumbre dentro de tu corazón. No basta entonces la salud física. Es hasta dentro. Y es ella la que hace de nuestro corazón esa casita sagrada, esa arca viviente de la alianza. Y es Jesucristo nuestro Señor, esa luz de esperanza para todos nosotros, que nos convierte en una nueva creación, limpiándonos de todo pecado desde lo más profundo y haciendo de nuestra vida el hogar de Dios a través de ella. Y entonces, quitando todo miedo, toda soberbia, todo pecado, nosotros podemos llamarle al otro hermano y ayudarle, servirle, estar con él, comulgar con él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Y no usar a la otra persona, a las instituciones y demás, para mi propio beneficio. Y no importarme destruirlas, no importarme destruir al hermano. Lo que quiero es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Yo nada más te recuerdo, mi hijo, mi hija, que me estás escuchando, cuando te mueras, cuando nos muramos, no te vas a poder ni llevar la cadenita que está por tu cuello. Nada. Así como llegaste a este mundo, igual estarás delante de Dios. Y aquí mi pregunta es: ¿y qué tendrás en tus manos como para ofrecerle a Dios? Yo creo que esta Eucaristía, concretamente con esta palabra del Señor, nos da a nosotros la esperanza, nos devuelve la esperanza de que podemos ser una nueva creación. Nos devuelve la esperanza de que no es un Noé, sino que nada menos que es el Hijo de Dios que nos devuelve esa esperanza. Que no son animales los que se ofrecen ahora, sino que el mismo Hijo de Dios ofrece su vida porque te ama. Tenemos esta esperanza de hacer de nuestra vida esa nueva creación, haciendo que sea esa casita sagrada, gracias a la Virgen Santísima de Guadalupe, el arca viviente que quiso Dios para estar en medio de nosotros y cumplir lo que rezábamos en laudes: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo cumple con el arca viviente que es Santa María de Guadalupe. Que Dios nos ayude a hacer de nosotros una nueva creación y con ello un pueblo, una civilización de su amor. Que el Señor nos ayude a través de Santa María de Guadalupe a sanar. Que Dios nos ayude a través de la Virgen de Guadalupe para ofrecer cosas buenas, cosas grandes, llenas de amor. Que Él nos ayude para crear, para hacer de todo lo que está a nuestro alrededor una nueva creación llena de Dios. Oremos los unos por los otros al Señor, respondiendo a cada petición, diciendo: te rogamos, Señor. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios,
que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra hermana Andrea López Vázquez, por sus necesidades, salud y bienestar. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que a través de estos medios de comunicación, a través del internet, están siguiendo precisamente esta Eucaristía. Que el Señor los siga bendiciendo en sus necesidades. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles, por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato
y dé frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido, del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que, unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme recordarles que dentro de una semana, exactamente el próximo miércoles, es último de mes y como siempre tenemos noches de museo precisamente. Así que los invitamos próximo miércoles a las 6 de la tarde. Siempre a las 6 de la tarde hablamos sobre alguna cosa de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando sobre la primera ermita, así que no se lo pueden perder. Próximo miércoles a las 6 de la tarde comenzamos con esa plática y después un acto cultural artístico que siempre se tiene. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.